going down for it. It's going down for it. Amigos de Gigacom, ¿cómo están? El placer de saludarlos. Nos encontramos otra vez en otra velada basquetbolística. Aquí en el 12 de junio para vivir Huracán de San Javier frente al CAT Club Atlético Tostado en un partido que promete. Así que le vamos a llevar la mejor transmisión como siempre. Trataremos de hacerlo de la mejor manera. Pero me acompañan para esta noche como siempre Luis Verón con los números y Milena Redondo con los comentarios. ¿Cómo le va? Hola Luis, hola Mile. Hola Rodri, muy buenas noches también a Luis. Estamos otra vez acá en cancha de Huracán para vivir otro partido clave e importante que tiene el verde para prepararse para lo que se viene, para poder conseguir un lugar en los playoffs. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Milena, buenas noches Rodrigo, buenas noches también a los televidentes y por supuesto a todo el equipo técnico de Gigacom. Bueno, ¿cómo llegan Huracán y cómo llega el CAT hoy? Los dos vienen de dos derrotas. En el caso del CAT viene de perder como local en un partidazo con Ceres, con Central de Ceres, el puntero de esta zona, 103 a 102. Y Huracán viene también de caer en su condición de visitante. En la tabla de posiciones, bueno, la encabeza Central Argentino Olímpico de Ceres con 33, Tostado tiene 30, Atalaya 29, Santa Paula de Galvez tendría que tener 29, tiene 28. Ha sido sancionado, le descontaron un punto. Entonces, Santa Paula y Huracán tienen 28 puntos cada uno. Sportivo Las Parejas 27, al igual que Suardi, y 22 para el equipo de Sunchales. Se han enfrentado tres veces, Huracán y el CAT. ¿Y el historial, a ver? Las tres fueron victorias del CAT. El 13 de octubre del 2017, en la apertura del torneo federal, sí, el CAT le ganó a Huracán 86 a 85. Después jugaron el partido revancha aquí en San Javier, el 1 de diciembre, ganó el CAT 90 a 84. Y hace poquito se jugó el tercer partido, en Tostado, le ganó el CAT 84 a 67. Esta va a ser el cuarto enfrentamiento que tienen en la fase clasificatoria, Huracán de San Javier y el Club Atlético Tostado. Ahí están los números, los detalles de los partidos anteriores, además el historial en un reñido duelo, ¿no?, a lo largo de la historia, a lo largo de los años entre Huracán y el CAT. Y como decía Luis, en este torneo 3-0 no va la serie, podríamos decirlo, ¿no?, en una hipotética serie entre el CAT y Huracán, ganando del CAT los tres partidos que ha jugado. Dato también para tener en cuenta para esta noche. Bueno, y también hay que tener en cuenta que hoy se va a jugar la vigésima fecha. El domingo ya se juega la vigésima primera. En el caso de Huracán, va a visitar Huracán a el puntero de la zona que es Central Argentino Olímpico de Ceres. ¿Y la otra semana juega aquí, Huracán? Y el 16 de marzo vuelve a jugar aquí en San Javier, en este caso frente a Sportivo Suardi. Tiene tres partidos por delante de Huracán, complicados. Frente al CAT hoy, frente al puntero el día domingo, y luego el 16 de marzo recibirá a Sportivo Suardi. Ya están las alineaciones, si querés, antes de irnos a la pausa, sí, repasamos. Sí, sí. El equipo visitante va a formar con García, Ruiz, Nata, Chiarutini y Ledesma. Claro, ese es el quinteto. El plantel se conforma con el 4 Echeverría, el 5 García, el 6 Pérez, el 7 Ruiz, el 8 Moreno, el 9 Nata, el 10 Brancolino, el 11 Chiarutini, el 12 Herrera y el 13 Ledesma. Un conocido entrenador y ya legendario en Tostado como sí, es Sergio el Vasco Aizpurúa. En Huracán el 4 Gerbaudo, 5 Sinos, 7 Salvagiot, 8 Lanche, Zamudio 9, Borda la 10, Germán André 11, 12 Lemo, Stigmayer la número 14 y la número 15 Gonet. Bueno, las autoridades para este encuentro, Federico Berlet y Julio Vázquez van a ser los árbitros. El comisionado técnico es Jorge Lanas. Ahí están los detalles, todos, quinteto, formaciones, comisionado, los jueces que van a impartir justicia y los detalles del partido que se viene entre Huracán, entre el CAT. Lindo encuentro, quédese, no se mueva. Esto es la previa, esto es el comienzo del partido aquí por el Torneo Federal de Básquetbol. Estamos en el 12 de junio, donde está el deporte, está Gigacom.
Ahora sí, estamos preparados y listos para vivir el partido del Torneo Federal de Básquetbol Huracán frente al CAT en esta noche. Ya repasamos todos los números, detalles y demás, hasta los quintetos que se van a venir al rectángulo de juego. ¿No es así, Luis? Sí, señor. Nos estaba faltando simplemente Huracán. A ver. Huracán, el tradicional quinteto de Pablo Columba, el 4 Gerbaudo, el 9 Zamudio, el 10 Borda, el 11 André y el 14 Stigmayer. Y Milena repasa el equipo visitante. El equipo visitante, Club Atlético Tostado, con García número 5, 7 Ruiz, Nata número 9, Chiarutini la 11 y Ledesma la 13. Las autoridades, Federico Boerlaer, el primer juez, segundo juez, Julio Vázquez, y el comisionado técnico, el hombre de Reconquista, Jorge Lanas. El hombre que viene siempre, ¿no? Todos los... generalmente ha venido seguido, siempre va por ahí, alterna entre Víctor Hugo Brayet y él. Exactamente, o Viviana Lotringer. Así es. Ahí está, se vendrá la Americana al aire, va a comenzar el partido en un ratito nada más. Irá el salto Stigmayer por el lado de Huracán, por el lado del CAT, Chiarutini irá el salto. El hombre de Vera. El hombre debe la pelota al aire. Primer balón la cacheteaba Chiarutini, balón de Huracán. Bien marcado porque se vio clarita. El reloj que no corrió, obviamente, porque nadie la tocó y la puso en juego. Ahora sí, arrancó y juega Gerbaudo. Gerbaudo que la domina para André. Germán André con la pelota, la marca. Es el número 5, García. Pelota para el Pato Borda, la juega para Zamudio en el poste bajo. Se va a dar la media vuelta y está Zamudio. Buscó la conversión, no pudo. Salida rápida del CAT, pelota que viene por este costado para que vaya mandándose Ledesma. Ledesma que está, hay doble de Nata. Se la dejó Ledesma bien, toda la de Ledesma, bien Nata definiendo para convertir el doble. Sí, se perdió primero un doble increíble de Zamudio abajo del aro de contragolpe. El CAT aprovechó la primera ocasión. Dobles extraños para Zamudio porque sabemos la efectividad y que ahí abajo juega bien, pelota para Germán André, 8 segundos en la posesión, la va dejando para el Pato Borda. El Pato que se manda por el eje de cancha y está flotadora por arriba, doble de Huracán, doble del Pato Borda, 2-2 el partido, resta 9-13. Huracán cuando defiende la primera jugada que tuvo la hizo en zona. Salida para Nata, Nata que la va dejando, a ver, Nata que juega con el número 11, Chiarutini en la zona pintada, la marca es de Zamudio. Chiarutini que da el pase de pique para que reciba Ruiz, la saca para Nata, se manda, busca la penetración, ahí está, la cacheteaba, la gana, viene esa pelota Chiarutini, luego de que había amarrado Nata en la penetración, la deja para García, García jugando con Ruiz, García, 8, 7, García, Ruiz ahora, ahí está García otra vez, se manda en la zona pintada, se eleva para 2, quedó corto, pelota para Gerbaudo, sal Huracán, 2-2 el partido. El Pato Borda juega, el Pato Borda frente a la marca de Nata para Zamudio, Zamudio que se da la media vuelta y la abre por el sector derecho para Gerbaudo. El pase de pique para Stigmayer, se va posteando Stigmayer, la saca para Gerbaudo, la vuelve a jugar para Stigmayer, ahí está contra dos hombres, busca liga, arriba, doble de Huracán, doble de Stigmayer, buen movimiento, arriba contra el mundo. Sí, señor, la sacó, le ingresó y hasta que Stigmayer definió. Pelota de Nata, Nata que la va dejando para Ruiz, García que la pide abajo, no, era el número 11 Chiarutini, regaló la pelota al CAT, salida rápida de Gerbaudo, gran pase para Stigmayer, se manda para doble de Huracán, bien Gerbaudo, levantó la cabeza y Stigmayer llegó al doble, a ver. El 14, Stigmayer, falta en ataque. ¿Cuántas tiene? La primera. Salida ahora para el número 11, Chiarutini, la va dejando para Nata, Nata que juega con Ledesma, balón para García, ahí está la pelota de Chiarutini, bajo la zona, doble de Ledesma, doble del CAT, el partido 6-4, está ganando Huracán ahora. Juego interno los dos equipos, hasta ahora nada de 3. Nada de 3, todo abajo, 7 minutos 30 para que termine el primer cuarto, Zamudio que se eleva para 3, triple, lo llamó Verón a usted. Y Zamudio respondió triplazo para el equipo de Huracán. El primer triple del partido, 9-4. El primer lanzamiento, Aven. 100% de efectividad en el partido, ¿no? Ledesma que busca responder. Erró Ledesma. Salida de Stigmayer, la va dejando para Gerbaudo. Huracán que sale con la pelota dominada. Gerbaudo que se manda, le robó Ledesma la pelota, la recupera Stigmayer. La dejan para Germán André que se eleva para 3. ¡Triple! Triple de Huracán, triple de Germán André, 12-4, resta 6.55. Segunda bomba consecutiva de Huracán.
y hubo tres situaciones de jugadas por parte del CAT que no supieron aprovechar y terminaron desperdiciadas. Le bajó la mano Stigmayer a Nata cuando penetraba por puerta de atrás. La segunda de Stigmayer, ¿eh? La segunda, 6:45 van a quedar de este primer cuarto, 12-4 gana Huracán. Ahí irá la línea Nata, el número 9 del equipo de Tostado. Lo habla Borda, tranquilo, le dice. Y sí, man. Esto recién arranca. Menos de 3 minutos y cometió 2 faltas. Ahí está Nata, mira fijamente el aro, manos arriba, simple. Sí, simple para el CAT. 12-5 gana Huracán ahora, buscará achicar, obviamente como sea, a ver con estos tiros libres si puede aprovechar el equipo visitante. Ahí está Nata otra vez, mira fijamente el aro, manos arriba, simple, simple del CAT, 2-2, 12-6, gana Huracán. Muy buen jugador Nata, en el partido anterior que tuvimos la oportunidad de verlo, realmente fue una de las figuras del equipo visitante. Stigmayer con la americana, la va dejando para el Pato Borda, Borda con el pase de pique para Zamudio, en la poste bajo, la saca para Germán Andrés que se planta para tres, triple, triple, triple de Huracán, y Germán, 2-2, anda derechito, Germán Andrés, 15-6. Encontró lugarcito Germán, ¿eh? 6 puntos para Germán Andrés, y cuando Luis trajo la planilla y ve los jugadores de Tostados, los que se destacan son García, Nata y Chiarutini, que los recuerdo de partidos anteriores. Caminó. Caminó Ledesma cuando lo marcaba Stigmayer. Salida de Huracán. Ferbaudo con la americana, la juega para el Pato Borda, 15-6. Está ganando Huracán. Pelota para Zamudio. Zamudio con el balón se va mandando, la saca para Ferbaudo. Para el Pato Borda que lo dejó pasar como un colectivo lleno. A Nata, tira, va para dos. Vuelve a recuperar el rebote, la busca. Es pelota del CAT, dice el árbitro. Reposición para el equipo visitante que pierde 15-6. Y otra vez Germán Andrés estaba solo en la izquierda. Sí. Hasta que en algún momento Aispurúa va a mandar a alguno que lo marque. Balón de Nata, se desprende Ledesma, quedaba solo. Luego quería jugar Chiarutini. Rebota la pelota Germán Andrés que la gana contra la cornisa. La va dejando Carraudo, tranquilidad, le tira el Pato Borda, Pato que se frena. Juega Borda, le pasa a Carraudo, la toca para Zamudio. Zamudio con Germán Andrés desde su lugar. Falta. Falta 3 tiros libres. Tendrá la Huracán. La falta de Nata, el señor, lo tocaron. La primera. La primera de Nata irá a la línea con 3 lanzamientos, Germán André. Y la primera también de El Cat en lo que va de este cuarto. Será, hay minuto pedido por el banco del Cat. Repasamos goleadores hasta el momento. En Huracán, Germán André con 6 puntos y en la visita Nata con 4. En cuanto a falta, Stigmayer 2, Nata 1. Ahí están los detalles. Hasta el momento del partido resta 5 minutos 34 segundos. Vamos a llegar a la mitad del primer cuarto y está ganando 15-6. Huracán, 2 faltas en equipo para el equipo local y 1 para el equipo visitante. Están en la charla técnica en este momento. Arrancó con poco de tiro de 3, luego 2 seguidos de André, de Zamudio también. Uno Zamudio, el primer tiro fue de Zamudio que convirtió, después tira el CAT, malogra de 3. Y después vienen las 2 bombas consecutivas de Germán André, desde el mismo sector, desde el sector izquierdo del ataque de Huracán. Y ahí está la diferencia, ¿no? Los 9 puntos, esa pequeña luz lo encontró con esos tiros de 3. Y buen goleo. Estamos en 5 minutos 34, está 15-6. Sí, bastante goleo para hacer el arranque. Hay que ver si pasa como la otra vez, ¿no? Que arrancó también así frenético y luego descendió en el goleo. Huracán sin cambios, retorno al rectángulo de juego, sigue Borda, sigue Zamudio, sigue Stigmayer, Gerraudo y André, que tiene el compromiso de tirar 3 lanzamientos de la línea de tiro libre. Germán André que bota a la americana. Ahí está, mira fijamente el aro, manos arriba, simple. Simple para Huracán, simple para él, el primero adentro. Tendrá el segundo lanzamiento. Irá nuevamente en el lanzamiento, manos arriba para Germán, simple. Simple para Huracán, 2 de 3, a ver con esta, si puede completar 3 de 3, Germán Andrés desde la línea de tiros libres, ahí está, manos arriba, no, 2 de 3 nada más, y luego la pelota que sale rebotada la tocaba Stigmayer y es reposición y salida para el CAT. Pelota para García. García que traslada el balón. Se lo tiene en el medio de Chiarutini. La presión es de Carvaudo. La va jugando para Ruiz. Ruiz que se enfrena. Se da la media vuelta. Le roba la pelota a Carvaudo. A Ledesma. Se viene Carvaudo. Camina al gol. Ahí está. Doble de Huracán. Doble de Carvaudo.
19-6, atento, chiquito, como siempre. Sí, señor. La primera que tuvo, la robó. Balón de número 7, Ruiz, la va dejando para Nata. Nata con la americana, se defiende Ledesma y falta. De Zamudio. De Zamudio, así es, el número 9. ¿La primera? Sí, señor. La tercera de Huracán en este cuarto. La tercera de Huracán en este cuarto, reposición de Nata, rápidamente lo pone en juego para que la tenga García. Se está solito, Cherutini en la zona pintada, la dejan para Nata, que se eleva para tres, triple. Triple del Cat. No, triple. Dos. Doble, dos. Doble. Pisó línea, doble para entonces el Cat. Para Nata, 19-8. Germán Andrés con el balón, la va dejando para Zamudio. Ahí falta en ataque. ¿Cuál? No, 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 perdón. El 13, Ledesma. Señor. La primera para Ledesma, la segunda para el Cat. Ahí, así es, ahí estaba jugando Germán Andrés. 15 segundos restan en la posesión para Huracán. La tiene el Pato Borda, amagaba para tirar de tres. La va jugando con Zamudio. Se vendrá con la media vuelta en la zona pintada. Gran amague y está increíble lo que erró Zamudio. La pasó de largo y quedó la pelota en la base del cesto. Salida de Nata, lo marca Gerraudo, casi la pierde. La deja para aquel sector para que domine Ruiz. Ruiz que se frena, se planta. Ledesma que se faja con el Pato Borda en la zona pintada. El Pato que se la roba. Recupera Huracán. Se apresuró el Cata ahí. Buena defensa de Huracán, Gerraudo con el balón, la va dejando para Germán Andrés. 19-8, gana Huracán. Pelota para el Pato Borda, resta 4 minutos, 10 segundos de este primer cuarto. Zamudio para 3, el tiro de Rosa Mudio. La pelea Stigmayer, la gana. A esa pelota ahora Nata. Salido del número 9, Nata que alarga para Ledesma. Se va a mandar, penetra por el medio, dejó dos hombres en el camino. Y está, es un golazo, doble del GA, doble de Ledesma. Con suspenso, pero fue doble al fin. Sí, señor, cuarto punto para Ledesma. Balón de Gerbaudo, Gerbaudo, Stigmayer. Stigmayer que la deja a domicilio para Nacho Gerbaudo, que se viene 3.40 ahora. Resta para este que termine el primer cuarto. Germán Andrés desde su casa. Ahí está, la ganaba Nata, la cacheteaba, le dio un pase a Stigmayer prácticamente. Vale al piso, va la pelota, la recupera Gerbaudo, 13-12. Y se gana los aplausos a la gente de Huracán. La tiene el Pato Borda, 8 segundos. 3 minutos, 22, 21. El Pato Borda con la americana, 19-10. Está ganando la media vuelta en la zona pintada. Se queda sin pique. La juega para Zamudio. Y el tiempo que se termina. Extraño, ¿no? Porque el Pato me miró el reloj. Se quedó sin pique. Lo tapaban bien. Sin tiro, perdón. Se quedó el Pato. Cuando quiso descargar, ya estaba sobre el tiempo. Cuando marcó la jugada, ya iban 6, 5 segundos. Claro. Sí, porque es más, el Pato hasta pidió tranquilidad. Quedó parado. Como que tenía 24 segundos, pero no, era cuando yo le decía que tenía 9 y luego cuando empezó a jugar se le quedaban 6 y poco tiempo. Está en cancha Echeverría en el CAT. García juega ahora con el número 11, Cherutini, Cherutini con la americana. Se mostraba Echeverría por acá el sector, se manda García, penetra, ahí está. Quedó larga la pelota cuando rebotó en el cristal. Terminó muy lejos del sexto. Salió de Gerbaudo, la juega para Stigmayer, busca el doble, consigue la falta. Y da la línea el número 14, Stigmayer, la falta de Cherutini. El número 11, la primera para él, la tercera de El Cat. Concentrado Huracán, tanto en defensa como en ataque. A la línea Stigmayer, con el primero de los dos lanzamientos que tendrá a su disposición. Ahí está Stigmayer, con suspenso simple. Simple para Huracán, simple para Stigmayer. Irá con el segundo lanzamiento, 20-10 está ganando. Busca el 21, ahí está Stigmayer, simple, 21-10, 11 puntos de arriba, está Huracán. Ha sacado una buena diferencia. Pelota de Nata, Nata que la deja para Ledesma, Ledesma para García, presión alta de Gerraudo. Balón que viene para el número 11, Cherutini. 12 segundos en la posesión, la tiene Echeverría para Ledesma, que se eleva para 13. Balón que rebota en el sexto y le queda a el número 14, Stigmayer, juega Gerraudo. Buena marca Huracán, Sí, porque le obliga el tiro. No es esperado, pero no a lo que el CAT quiere. Se nota que no es eso lo que estaba en la jugada. Y se tira cualquier cosa. Zamudio triple, Zamudio triple. Triple de Huracán, triple de Zamudio. Le está facilitando las cosas el CAT a Huracán. Con esa defensa que está haciendo, le está permitiendo el tiro perimetral a Huracán. Sí, lo que hace defensa en zona. Ahí está Cherutini. Doble del CAT, doble de Cherutini. Escapó por el medio, vio el espacio adentro. 24-12 ahora. Primero 12.
2 puntos para Chiarutini, el número 11 del equipo visitante. El Pato Borda que la deja para Zamudio por el eje de cancha, la va jugando para Jarraudo. Jarraudo otra vez, se mete el freno en la media vuelta, la juega para Stegmaier, vendrá por la puerta de atrás y está Camina, busca el doble, no, quedó corto, perdón para García, García que sale, la deja para el número 11, Chiarutini con la americana, lo marca Jarraudo, la dejó a domicilio para Nata con Chiarutini, la va dejando para Echeverría, doble del CAT, doble de Echeverría, supongo que esto es lo que quiere hacer el CAT, ahora le salió en esta. Buena jugada, ¿eh? 24 a 14 gana Huracán, resta 1-18, 1-17. Pelota de Nacho Jarraudo, la juega para Andrés Pato Borda, se mostraba para el medio, el pase que viene para Stegmaier. Pelota para Stegmaier en la zona pintada y está buscando doble, golazo, doble, golazo, doble, golazo, doble, 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 doble de Huracán, doble de Stegmaier. 26 a 14, resto un minuto. Fantástica la zurda de Stegmaier en esta jugada, impresionante. Letal la mano zurda para dejar la muerte en el cesto y que luego por la misma inercia termine cayendo. Pelota para que saque Chiarutini, para Nata, para 3. El balón que rebota, la cacheteaba Jarraudo, la juega contra la línea lateral, la vuelve, la gana, la salva el Pato. Y luego se hace con ella. Jarraudo, pero el Pato Borda fue a ganar esa pelota para evitar que se pierda por el costado. 39, 38, 26 a 14. Pelota del Pato Borda, juega de aquí para allá, se la roba Echeverría y se va camino al gol. Ahí está Echeverría que se eleva. Doble de el CAT, doble de Echeverría, pelota perdida por el Pato Borda. Buena marca del número 4 visitante, Echeverría. Le quitó la pelota al Pato, se fue y convirtió. 20, 18, 17 segundos para que termine el primer cuarto. Y le quedan 11 segundos en la posesión. Germán Andrés que la saca para Zamudio, que se eleva para 13. Rosa Zamudio la gana, la busca Stegmaier. Es pelota del CAT a 9 segundos del final del primer cuarto y se viene Gonet en el Huracán. A descansar Stegmaier. Va en la marca de Chiarutini. Gonet era la marca que tenía Stegmaier. Repondré Echeverría desde el fondo. Solo está para esperar la García. 8 segundos, 7, 6. Ya miró el reloj. A ver con esta. Está en cancha Brancolino. Se viene García. La va dejando para que se eleve para 3. Chiarutini no vale. Aunque haya entrado no valía porque se había finalizado el tiempo. Terminó el primer cuarto. 26 a 16. Está ganando Huracán. En un partido que entró enchufado. Actitud e intensidad para el verde de San Javier. Sí, señor. Y hace rato que nos veíamos un partido en el cual en el primer cuarto Huracán marcaba 26 puntos. Muy buen primer cuarto de Huracán. 2 de Jarraudo, 6 de Zamudio, 2 de Borda, 8 de André y 8 de Stegmaier. En falta tiene 2 Stegmaier, 1 Zamudio. Mire, es todo suyo el campo. Echeverría 4 puntos, Nata 6 puntos, el goleador del equipo, Chiarutini solamente 2 puntos, Ledesma 4 en falta, Nata 1, Chiarutini 1 y Ledesma también 1. Ahí están los números, los detalles con Milena y Luis. 26 a 16 está ganando el equipo de Huracán en este momento. Gran diferencia que hay que saber aguantarla ahora y mantenerla y seguir con este ritmo de tanta intensidad, de tanta marca y demás. Cuatro triples convirtió Huracán en este cuarto. 2 de Zamudio, 2 de Germán André. Una zona que estaba haciendo el CAT. Le permitió sobre todo los tiradores que tiene Huracán, que han tenido un buen primer cuarto. 2 de sus lanzadores, como es Zamudio, como lo es Germán André, le permitieron convertir 4 triples. Luego han sido jugadas en el poste bajo, que han definido abajo. Y algunos otros puntos de simple. El CAT prácticamente de 3 lo que tiró erró. Sí hizo más un juego interno y se nota el juego colectivo que tiene el equipo de Sergio Espurúa. Se vendrán los protagonistas nuevamente al rectángulo de juego. Lo vemos a los jueces, a los jueces del partido, a los árbitros. Ahí se vendrán los nuevamente. Boerlar y Vázquez. Ahí está. A Boerlar lo hemos visto ya hace 2 o 3 federal que ya está cobrando. Es uno de los árbitros del torneo federal. A estos árbitros no lo vamos a ver lo que es ni en el torneo provincial ni en el TNA. Ah, claro. Ahí lo vemos Huracán. Germán Andrés, Zamudio, Jarraudo, Gonetti y Borda. Por el lado del CAT, Chiarutini, García, el número 14, Brancolino, el 9, Nata y el 4, Echeverría. Echeverría, el número 4 en el CAT. Está el número 10.
Brancolino, así es. Arrancó el segundo cuarto, está jugando la pelota García, la va dejando para Echeverría, se va a andar por puerta de atrás. Andrés, que estaba durmiendo la siesta, doble del CAT. Ahí André, que no se dio cuenta que penetró, no vio que lo dejó en el camino al pato gordo y por eso entró al doble solito Echeverría. A ver, cobró falta el árbitro, el número 10, Brancolino, para el CAT. La primera. 26-18, está ganando el equipo huracanista. Pelota de Gerbaudo con el balón, el chiquitito de Huracán. Ahí está el pato gordo, se eleva para tres. ¡Triple! Triple de Huracán, triple del pato gorda. Triplazo del pato. La lleva 5 Huracán, Para poner 29-18 el partido, pelota para que la tenga ahora el número 4 Echeverría. Echeverría con el balón, la deja para Cherutini. Cherutini que se va a mandar la marca de Gonet, se frena ahora Cherutini. Enfrenta al aro, la media vuelta y está. Busca la conversión por arriba, golazo. Doble, qué golazo de Echeverría, además con Cherutini, perdón, con pelea, con lucha frente a Gonet. Es interesante el interno. Pelota para Hernán Gonet. A ver, juega con Zamudio, Zamudio con Gerbaudo. Lo cortina Zamudio, Gerbaudo que la juega para Hernán Gonet, a domicilio la deja para el pato Borda. Se postea Hernán, el pase de pique. Dio, bueno, de aquí parece que dio una punta de Gonet, pero el árbitro marca que es para Huracán, cerquita de la acción. Quedan 8 segundos en ataque. 8 segundos en la posesión de Huracán, atenti. A ver si tomaron nota Zamudio, la deja para Germán André. 5-4, Germán que sí tomó nota y tiró el balón que rebote quedaba en el sexto y quedaba ahí. Salida para el equipo del CAT, la tiene Brancolino que se planta, Brancolino que juega, busca Zamudio, le da el espacio para que se mande, gran pase para Nata y está, falta de Gerbaudo. Cuando gran pase de Brancolino, cortada por detrás, lo dejó frente al aro a Nata y le comete la falta, ¿quién? Gerbaudo, la primera de él, la primera de Huracán. La primera falta de equipo de Huracán en este cuarto, 1-1, estamos en falta de equipo, también tiene una el CAT. Resta 8 minutos 37 segundos para llegar al descanso. 29-20. Está ganando Huracán. Nata que está frente al aro. Busca concentración, manos arriba para el número 9. Simple. Sí, simple. Simple para el CAT, simple para Nata. Irá con el segundo lanzamiento el hombre de tostado. Zapatillas rojas y blancas. Ahí está, manos arriba de Nata. Simple, 2 de 2. 29-22. 7 puntos arriba la diferencia de Huracán. Hoy le había sacado 12 Huracán, fue la máxima. Pelota de Nacho Gerraudo. Gerraudo con el pase de pique para Zamudio. Zamudio que se postea, la juega para Román Gondeta, ahora para el pato de borda, para Germán André. Mueve la pelota de Huracán, la tiene el Zamudio en la zona pintada bajo las tablas. Ahí está, doble, qué golazo de Zamudio bajo las tablas. Arriba se elevó y terminó dentro. La tercera fue la vencida para Zamudio ahí debajo del cristal, Sí. Intentó hasta que en esta pudo. Pelota de García, García que se frena, va Brancolino a cortinar, quedó solo Brancolino. Ahí está, se va a elevarlo, amagaba, se manda, penetra, ahí está, la deja servida, doble, doble del CAT, que ahora el CAT convierte, pero bueno, también le convierten, pero hace un rato Huracán era más fuerte en defensa, hace un ratito antes del minuto. Hernán Gonet. El pato borda que recibe el pase de pique para Zamudio. La marca es de Brancolina que le levanta las manos. Ahí está, manos arriba, Zamudio, doble. Doble. Doble de Huracán, doble de Zamudio. Le agarró nuevamente el tiro, el correntino de Huracán. Segunda conversión de Zamudio. Ahí ingresando por el sector izquierdo del ataque de Huracán. Ante la defensa de 3 jugadores del CAT. Logró convertir otra vez el 10º punto para él. Fueron 2 triples, 2 dobles, 10 puntos. García que transporta la pelota, lo doblaban en la marca, la va dejando para Cherutini. Amagaba, se manda, ahí está la media vuelta, saca la pelota, no la saca nada porque Nata se la amontonó. Y cuando se juntan dos jugadores del mismo equipo, uno solo te marca los dos. Y por eso la pierde la pelota el CAT. Balón de Gerbaudo, Gerbaudo con Hernán Gondeta, ahora Germán André. Zamudio que la busca, la gana, bien Brancolino, la pelea, la recupera, la hace rebotar. Casi vuelve a jugar al Vasco ahí, la pelota que le rebotó en las piernas. Reposición por el fondo para el equipo de Tostado. 33-24 gana el CAT, voladita por arriba para Echeverría. Y está doble del CAT, doble de Echeverría bajo las tablas. Gran pase de Brancolino, perdón, para que convierta. Sí, señor, ante la marca personal que está haciendo Huracán, pero le hicieron bien.
Gerraudo con el balón, 33-26. A ver, con esta el Pato Borda tiene que convertir Huracán. La saca para Gerraudo, Zamudio se manda, ahí está en la zona, saca la pelota. Otra vez el Pato, a ver qué va a hacer Huracán. La juega para Hernán Gondel, que se manda por arriba. Buscaba el doble, recupera Zamudio. Pero hay falta, dice el árbitro. Dos lanzamientos, a ver de quién. De quién, de Tostado. El número 10, Brancolino. La segunda. De Brancolino, la segunda falta del número 10. La segunda consecutiva, creo. Porque la última de Cat que cometieron fue de él también. Sí. Irá a la línea Nicolás Zamudio, el 9. 33-26, recordamos, gana Huracán. 6 minutos 35 segundos para que termine el primer tiempo. Va Zamudio. Manos arriba para él, simple. Sí, simple. Simple para Huracán, simple para Zamudio. Va a ir nuevamente con la americana, tiene la posesión, ahí está, manos arriba para él, simple 2 de 2, adentro, simple para Huracán, 35-26. 12 puntos para Zamudio. Balón de Brancolino, la deja para Echeverría, otra vez para Brancolino que se plantaba, se penetra ahora, y está buscando doble, qué golazo doble, entre tres. Bajó la mano, la elevó luego para dejarla servida al gol. Bastante bien el ingreso de Brancolino en este segundo cuarto. Recuperó varias pelotas y lleva convertido 4 puntos. Pelota del Pato Borda, juega otra vez hacia afuera para Germán Andrés. Desde lejos para 3, erró Germán. La gana Nata, lo marcaban entre 3. Hay falta de Gerbaudo. Cuando el pase de Nata quedaba corto y la recuperaba Hernán Gonet, pero el árbitro vio infracción del número 4. ¿Cuántas tiene Gerbaudo? La segunda. La segunda tiene 2. 35-28, se puso, se acercó el CAT. A 7. Por eso Huracán va, si convierte el CAT ahora, tiene que ir obligado a convertir para mantener esa diferencia, claro, ¿no? Había sacado 12 puntos, 24-12 hoy Huracán. Moreno, que está en cancha, se retiró a descansar Nata. Pelota para Echavarría, vemos en la camiseta. Porque en la planilla ponen Echeverría, pero es Echavarría. No, es Echeverría. ¿Echeverría? Echeverría. En la camiseta lo pusieron mal. Gerbaudo, Hernán Gondel busca el doble con Cristal. Doble de Huracán, doble de Hernán Gonet. Este sí, el número 15. Primero 2 puntos para Gonet. Sí, hoy miramos el carnet de este jugador y es Echeverría, dice en el carnet. Pelota de Brancolino que acaba. Pedían caminata, no había. Ahí está García, se eleva para doble. Doble largo, doble de García, se elevó para 3 en suspensión y para 2 y adentro. El Pato Borda que juega, el Vasco Espurúa que acomoda el equipo, acomoda el andamiaje del equipo del CAT en defensa. Se viene Gerbaudo, la saca para Zamudio, gran movimiento, ahí está para 3 Zamudio, erró Nicolás y le queda García. Salida rápida del CAT, la juega para Cherutini para que se acomode Moreno, tiró de 3 y erró. Salida de Huracán, Gerbaudo. Resta menos de 5 minutos, 4 minutos 50 para ser exactos. Gana Huracán 37-30. La tiene Germán André. La juega para Zamudio. La marca es de Cherutini. La viene a buscar el Pato Borda que se planta, se acomoda para 3. ¡Triple! ¡Triple de Huracán! El Pato. Siempre el Pato Borda para 3. Segunda bomba en este cuarto del Pato Borda. Balón del número 9, Moreno. 40-30, diferencia de 10 puntos. Arriba Huracán. Se manda con la penetración Cherutini. La deja para García. La sacan para Moreno. Moreno que se frena. Quedó sin pique Moreno. Mató el pique innecesariamente. La recupera Huracán y se ganan los aplausos. Y se viene el Pato Borda por el medio. La dejaba de faja para él mismo, para encarar hacia otro lado. Pelota para Germán Andrés. Cuidado que este loco te tira. En el CAT lo conocen. Pelota de Andrés. Se manda y está bajo las tablas. La saca para Gerraudo. El pase de faja para Zamudio. 9, 8, 7. El Pato Borda en la zona pintada, otra vez para André. Doble, doble de Huracán, jugada que le salió de pizarrón esto. Sí señor, muy buena jugada colectiva de Huracán, sobre los 24 segundos, hace rato que no veíamos jugar a Huracán este juego. 42-30, gana Echeverría que se planta para 3, erró. La tocaron todos en Huracán en la última conversión. Pelota de Gerbaudo. Algo que ha caracterizado en la primera parte del Federal a Huracán era este juego, así. Sí. Rotar la bola sobre los 24 segundos, una marca asfixiante. Y el Pato para 3, triple. Triple del Pato Borda para la victoria momentánea, 45-30, 15 puntos arriba Huracán. Resta 3 minutos 22 segundos. Tercera bomba del Pato Borda. Le saca una diferencia de 15. Hoy habíamos dicho 12. Ahora le sacó 15. Ahora
nuevo récord en el partido, 15 puntos arriba. Hoy era 12 la máxima, ahora 15. Dos faltas en equipo para ambos quintetos, ¿no? Para el Cat y para Huracán. Hay minuto, ahora repasamos goleadores, faltas y detalles y opinión también. En Huracán el goleador es Nicolás Zamudio con 12 puntos y tiene una falta. Y en el equipo visitante, el goleador hay dos. Tenemos a Echeverría con 8 y Nata también con igual de puntos. Y en falta Brancolino tiene 2. Y en Huracán hay dos que tienen dos faltas, Gerbaudo y Stigmaya. Huracán ha logrado otra vez sacar una luz de ventaja en este cuarto mediante el buen juego colectivo en ataque y la buena defensa que ha hecho. Porque en los primeros minutos de este cuarto estaba parejo. Huracán estaba perdiendo sobre todo en la marca, en el mano a mano. Le permitía al equipo del CAT que ingrese y convierta en el mano a mano, ¿no? Claro, y acomodó esas cosas. Y ahora se nota esa diferencia. Es más, bueno, llegó hasta las 7 y volvió a ajustar lo que vos decís, Luis, y volvió a sacar una diferencia y sacó la diferencia más grande hasta el momento del partido, 15 puntos arriba. Bueno, cambia de base, está Sino en lugar de Gerbaudo y entró Stigmayer en lugar de Zamudio. A falta de 3 minutos 22 segundos para que termine el primer tiempo. 45-30, ya está ganando Huracán, salido del CAT. La tiene Moreno, la juega para Echeverría. Vino Homero de vuelta, Echeverría. La tiene el número 11, Cherutini para el 6. Ahí está Pérez. Erró Pérez. No, a ver, no, el número 8. Pérez no está. Era Moreno el que tiraba para el 3. Mira el perro, educado. Sonó de árbitro, se metió por la publicidad azul. Antes de que lo reten se fue. Sí, por la publicidad de Mutuado Belgrano se metió directamente, se mandó hacia afuera. Pelota de Sinos, la deja para Germán Andrés. André con la americana, la deja por calle media para Stigmayer. Sinos, Andrés, Sinos otra vez. El Pato Borda que la pide, la esperaba. Stigmayer, hay falta clara de Brancolino y la tercera, ¿no? Si es al 10, a ver. Sí, señor, Don Vázquez marca la 10. La tercera de Brancolino. La tercera. Muchas faltas cometió, ¿no? Porque desde que entró. Las tres las hizo él. Las tres las hizo él en este cuarto. Ahí está pelota de André Germán que la deja para Sinos. Escapaba André que se movió un poquito. Y pierde la pelota Huracán. Salida para el CAT. La deja Echeverría para que juegue García. Resta 2.47, 2.46. Pelota que va a jugar nuevamente García. Se viene con doble marca encima. Echeverría que se planta. A ver qué hará Echeverría. La marca es del Pato Borda. Ahí está, se eleva en la media vuelta. Busca el doble. La cacheta el Pato y la recupera Gonet. Y saldrá Huracán ahora. Alarga para Sino. Sino que transporta la pelota. La va dejando para que la dominen Germán Andrés por el medio. El Pato Borda ahora mueve la pelota Huracán. Por 6.75 el pase al medio para Hernán Gonet. Y falta. Y está Brancolino ahí abajo. A ver a quién se la cobran. También Cherutini. Y al 10 otra vez. La cuarta. La cuarta. En este cuarto, 4 de 4 para Brancolino. 4 de 4. A descansar a la cancha Ruiz con la número 7 en el CAT. 45 a 30. Casi Quintina hizo. Sí. Si lo dejan, un ratito más. O sea, al toque te mete 5. 45 a 30. Está ganando Huracán. Ahí está, manos arriba para Gonet. Simple. Simple de Huracán. Simple de Hernán Gonet. 46 a 30. Hernán Gonet que nuevamente va a la línea para su segundo lanzamiento. Y está manos arriba. Sí, 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 sí. Simple de Huracán, simple de Gonet. 47 a 30. 17 puntos ahora. La máxima diferencia. Y está escalando las máximas. Y a ver, el Cal con esta juega con la pelota Ruiz. La va dejando para Moreno. Moreno con la presión de Germán Andrés. La deja para García por el eje de cancha. Lo cortina ahora Ruiz. García que la mueve hacia la izquierda para Echeverría. 6 segundos, 5. Pelota de Ruiz. Le costó dominar esa pelota. Ahí está Ruiz por puerta de atrás. La quiere hacer rebotar. Es Huracán, dice, porque se terminó el tiempo de que la pelota termine perdiéndose por el fondo. 1.55, 1.54 para que expire esta primera etapa, primer tiempo. 47 a 30 gana Huracán. Sinos con la pelota, Germán André, Stigmayer. Ahí está. A ver que el árbitro cobra. Falta de Echeverría, si mal no veo. Señor. Echeverría la primera.
La primera falta para Echeverría en el equipo. Quinta del CAT en este cuarto. Ya todos los lanzamientos ahora, todas las faltas terminarán en lanzamientos de línea de tiro libre. Stigmeyer, que está en la línea con el primer lanzamiento. Ahí está, manos arriba. Salió esa pelota. La parábola fue alta, pero luego cayó un poco desviada. Y el balón dio en el cesto y salió. Stigmeyer, que va con el segundo lanzamiento. Ahí está, manos arriba. ¡Simple! Sí, 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 simple de Huracán. Simple de Stigmeyer. 48-30, 18 arriba. Pelota para Cherutini. Cherutini con Nata, que la pierde. La vuelve a recuperar desde el piso. La deja para que la tenga García. García con la americana. Se viene con el balón por el medio. La marca de Stigmeyer. Ahí está el pase de García por el pase de Pique. La media vuelta de Moreno para doble del CAT. Rompe el maleficio luego de mucho tiempo sin convertir. Moreno convierte el doble. Moreno, que tuvo varios intentos de triple, no pudo convertir el primer doble para él. Balón del Pato Borda, juega para que la tenga Germán Andrés, se planta para tres, el balón queda en el sexto. La cachetea el Pato Borda, se la regala Nata y se viene ahora el CAT 3 contra 2, 3 contra 3 porque viene Stigmeyer atrás. Pero es falta de Germán Andrés, dice el árbitro. ¿Cuántas tiene Andrés? Es la primera, pero es para verlo. Vos sabés que es rápido, ¿no? De acá quizás a uno le parece que tocó la pelota, pero el árbitro está ahí cerquita. Y está cerca. Si no, para verlo en cámara lenta, para el editor esto. Tómenle nota, Nata con la americana. 1 minuto 3 segundos van a quedar de este primer tiempo. Ronata el primero. Se lamenta el número 9 del CAT. Tendrá el segundo lanzamiento. Ahí está, nuevamente con el balón. Manos arriba vendrá Nata con el balón. Simple, sí. 1 de 2, simple del CAT. Y cambio en Huracán. Zamudio a la cancha. Descansa Gonet, que no ha cometido faltas. Ya es un buen cuarto para Gonet, ¿no? Generalmente, sí, que siempre convierte mucho. Hizo 4 puntos. Sí. Sin faltas y 4 puntos. Es buena incursión de Gonet en este segundo cuarto. Pelota del Pato Borda, se eleva para 3. El balón que salió. El balón le queda a Stigmeyer. La gana bien debajo de la nube. Zamudio en la zona pintada. Busca el doble. Consigue la falta. No así el doble y falta. Tendrá 2 lanzamientos. ¿Y de quién? ¿Y de quién es la falta? Del 7, Ruiz. La primera. 48-33. Gana Huracán. Resta 45 segundos. Para que finalice el primer tiempo, Zamudio, simple. Sí, 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 simple para Huracán, simple para Nicolás Zamudio. Irá con el segundo lanzamiento. El correntino, manos arriba, erró Zamudio. Se le gana el Pato Borda. Pero la tocó el Pato y por eso es del CAT. 13 puntos para Nicolás Zamudio. Es el goleador de Huracán y del juego hasta ahora. Salida del CAT tiene Moreno. Moreno que traslada la pelota. La juega para que la domine Cherutini. Cherutini a domicilio la deja para Nata. Nata con Ruiz. A ver, falta. Vecinos. Vecinos. La primera. Y la tercera de Huracán en este cuarto. Mirá, faltan 34 segundos. Huracán recién cometió la cuarta falta. Y todas las demás del CAT. Pasó las 5. Sí, Brancolino. 4. Y luego recién la quinta. La diferencia no en las faltas en equipo. Pelota de Cherutini bajo las tablas. Buscaba la conversión, pero le cometen falta. Y Sinos. Sinos. Otra vez al toque. 2 faltas a la planilla. Y ahora ya está en penalización Huracán. Ya era la cuarta hoy. Pasa que no se había actualizado rápido el tablero. Ahora sí quedó con la quinta. Huracán también en penalización. Cherutini que está en la línea. Ahí está, manos arriba Cherutini, erró el primero. Irá con el segundo lanzamiento, logra del CAT. 24 segundos van a quedar de este primer tiempo. 49-33, está ganando Huracán. Ahí está, manos arriba, simple Cherutini, 1 de 2. Y hay minuto pedido por el banco. Bueno, no le indicaron, pero bueno, hay minuto. Huracán, Pablo Columba tiene 24 segundos justo en ataque. Así es, 24 exactos. Y gana Huracán 49-34. Tiene tiempo para pergeñar la última jugada. Podría ser quizás de este primer tiempo. Repasamos. El Huracán Gerbaudo tiene 2 puntos, 2 faltas.
Sinos tiene 0 puntos y convirtió 2 faltas consecutivas. Zamudio 13 puntos, 1 falta. Borda 11 puntos, 0 falta. Y Germán Andrés 10 puntos, 1 falta. Stigmayer 9 puntos, 2 faltas. Y Gonet 4 puntos, 0 faltas. En la visita, Echevarría tiene 8, 2 de García, 2 de Moreno, 9 de Nata, 4 de Brancolino, 5 de Cherutini y 4 de Ledesma. En falta, Brancolino les gana todo, tiene 4 faltas. Brancolino en cabeza, no la punta en los hombres con falta. Cómodo solo. Cómodo solo y difícil, le pueden llegar a alguno, pero están así con el tema de las faltas. 49-34. Está ganando Huracán, 5 faltas en equipo, 24 segundos van a quedar. Allá lo veo a mi amigo Morocco, así debajo del tablero, como siempre en su lugar. A toda la gente, ¿no? Ya los lugares clásicos. La gente en su posición, bajo la zona del tablero. ...49-34, 5 faltas en equipo para ambos. Como les digo, están en la charla técnica en este momento. Columba por un lado, el Vasco Ispurúa. Una de las glorias del básquetbol nacional también. Ahí lo vemos al quintito. Sinos, Stigmayer, André, Pato Borda y Zamudio. Y la banda del verde que se está haciendo un festín con la eliminación de Central del, claro, del torneo de la Liga Provincial, ¿no? Muchos de los cantitos fueron dedicados hacia sus primos. Claro. Ahí está. Pelota de Sinos. Mete la pausa Sinos. Frente a la marca de García, salió a comerlo García, salió a comerle el hígado, como dicen los entrenadores de básquet. Ahí está la pelota de Germán Andrés, lo dejó desparramado Echevarría. Ahí viene Sinos por el eje de cancha, plántese para tres, ahí está, erró Sinos. La cachetea esa pelota Echevarría, por eso es de Huracán. Tiene 5 segundos, 7 décimas. 5 segundos, 7 décimas para que termine el primer tiempo, 49-34. Salido de Germán Andrés, la deja de Zamudio, a domicilio, 3, 2, Germán Andrés, doble de Huracán, Germán Andrés, el hombre de los goles en los últimos segundos, alguna vez de un partido para ganar, en este caso, para agrandar la diferencia aún más, para irse al descanso ganando 51-34. Repasamos, ahora terminó el primer tiempo, repasamos números, detalles y la opinión de Luis Verón y Milena Redondo. En Huracán, Gerbaudo 2 puntos, Zamudio 13, el goleador, Borda 11, Germán André 12, Stigmayer 9 y Gonet 4 puntos. En la visita, Echevarría 8, 2 de García, 2 de Moreno, 9 de Nata, 4 de Brancolino, 5 de Chierutini y 4 de Ledesma. Huracán ha vuelto a ser ese Huracán que hemos visto en el inicio del torneo federal. Que decíamos que lo había perdido. Exactamente, jugando la bola sobre los 24 segundos, seleccionando bien los pases, los tiros. Ha logrado en este primer tiempo hacer eso que Huracán sabía hacer en el inicio del torneo federal. Buena marca también, le convirtieron solo 34 puntos, marcó 51 Huracán. Y uno se imagina en Aispurúa, ¿no? Siempre trabaja mucho en los equipos y sobre todo siempre sabe que la defensa es clave para ganar los juegos. Ha perdido como local el último partido frente a Central Olímpico de Ceres. Hoy viene con el objetivo de ganar y Huracán también para poder meterse en los playoffs, para tratar de no perder de local. Hasta ahora Huracán le están saliendo bien las cosas. Si logra mantener ese ritmo, puede llegar a haber victoria del verde hoy, pero todo dependerá, el segundo tiempo vamos a ver. Depende a ver qué nos depara la segunda mitad de este partido. Hasta el momento es victoria de Huracán 51-34. Vamos a ir a la pausa, no se mueva, quédese porque como siempre les digo, hay más básquetbol del torneo federal. Juega Huracán, juega el CAT, a la pausa y ya volvemos. Going down for real.
En San Javier, su salud está en manos de quienes saben. Farmacia Vergesio, Avenida Teófilo Madrejón 1226. Pedidos por mensajes o WhatsApp al teléfono 3405-482610. Farmacia Vergesio, todas las obras sociales. Anexo Regalería y Perfumería. Línea dermatológica completa de La Roche-Posay, Eucerin, L'Oréal y Vagovit. Green Bio Nutrición Deportiva y recetas magistrales. Farmacia Vergesio. Estamos nuevamente en nuestro puesto de trabajo para continuar con el partido de Huracán y el CAT, para vivir este segundo tiempo, este tercer cuarto, que por el momento es victoria 51-34 para el dueño de casa, en un básquet de alto vuelo que ha brindado el equipo de Huracán. Como decía Luis hace un rato, se extrañaba el Huracán esto porque es lo que se vio en el principio de la temporada, y hoy frente al CAT está resurgiendo. Arrancará el tercer cuarto, ya estamos viviendo a través de la pantalla de Gigacom en alta definición HD para vivir todo en HD, eventos, partidos y además la Superliga de Fútbol Argentina. Tenés que pedir el decodificador en las oficinas de Gigacom. Pelota de Zamudio, juega Sinos, pelota que viene por el medio, a ver con este Sinos que la saca Germán Andrés, que la espera Germán, que se frena y está, manda por la zona pintada, eleva para dos, quedó corto el lanzamiento. Pelota de salida del CAT, la deja para Ledesma. Ledesma que se manda y está, a ver, espacio, tapa, tapita, tapón. Gran tapa de Germán André. Sí, señor, y luego la pelota rebotó en el jugador del CAT y repone Huracán. Repone Huracán. Mientras tanto cruzó otro perrito, ese no lo teníamos todavía identificado. Este ese, no es el negrito de siempre. Es un NN ese, el que ha ingresado. Pelota. Es un PP. Claro. Puro perro. Ahí está, pelota para el Pato Borda. No es el perro del pato, ¿no? No, Homero no, no está. Ahí está, Stegmeyer que se planta para tres, tiraba, erró. El balón quedó en el sexto, le queda García. Salida rápida para el equipo del CAT ahora. La deja para Ledesma, Ledesma que se planta. Y viene a pedir la Nata, Nata jugando con García. García otra vez que se frena, frente al aro, juega para Ledesma. Ledesma que lo marcan dos, saca la pelota. La tiene el balón Ciarutini. Otra vez García busca el doble Ciarutini en la zona pintada. 6 segundos en la posesión, lo marcan 4 jugadores de Huracán. Todo Huracán menos Zamudio lo marcaba. Pelota del Pato Borda que la deja para Andrés, que viene como trailer, ahí está, busca el doble. No hay falta, no hay nada, siga. Pelea, pase largo para que venga Ruiz corriendo, ahí está, busca el doble por arriba. Erró Ruiz, recupera Ciarutini, erró Ciarutini. Tres tiros para un peso, Verón. Sí, señor, casi 2 minutos, 0-0. 0-0 el partido, 8 minutos. En este 30. Segundo tiempo. Claro, 51-34. Está ganando. Si alguno tiene el tele prendido, está haciendo alguna cosa, 0-0, está loco este. Juega Germán Andrés Zamudio y está doble. Doble de Huracán, doble de Nicolás Zamudio. Ahora sí, rompe el maleficio en este tercer cuarto, 53-34. 19 puntos la diferencia. Resta 8-9, 8-7. Ahora juega García. García con Ruiz. Ledesma que se postea, pelota para Ledesma en la zona pintada, Ledesma que se chocaba la pelota prácticamente, ahí está García, se eleva para tres, no le pegó nada García, hoy en la zona de Andrés, y para García no fue nada satisfactorio. No, Manuel García, el ex base de Huracán, flojito partido hoy, hasta aquí. Pelota de Zamudio, americana para Germán Andrés que se manda, ahí está la marcara de Ruiz, la sacan para Stegmeyer, quita la pelota otra vez para Zamudio, Zamudio que la cambia para el Pato Borda que vuelve entre sus pasos para evitar que esa pelota se pierda por el costado, Stegmeyer, 3, 2, 1, ahí está, erró Huracán, la pelean todos, la tiene Nata, salida rápida, lo corre el Pato Borda, se viene Nata de aquí para allá y está, qué golazo, doble. Doble del el CAT, doble de Nata, gran corrida, lo corrió el Pato, Andrés lo dejó de correr, pero lo seguían de cerca. Buena definición del número
el número 9 del equipo visitante, 11 puntos para él. El Pato Borda la deja para Stigmeier, 7-8-7-7, para que termine el tercer cuarto. Stigmeier caminó, ¿no? No, falta. Falta. Se le había escapado la pelota, luego la había vuelto a agarrar. Pero la falta es de Ledesma, ¿no? Sí, señor, del 13. ¿Cuántas? La segunda de él, la primera del CAT. A la cancha viene con la número 6. Pérez. Pérez descansa con la 13. Ledesma. Un juvenil, tiene pinta de juvenil, ¿no? Sí. Pelota de Germán André, el pase de pique para Zamudio. Zamudio que saca la pelota para Germán André, otra vez se manda, penetra. Saca la pelota para el Pato Borda, que pisa línea, va para todo. Doble de Huracán, clarito el árbitro, medio pie adentro tenía, por eso es doble. Lástima, no esos tiros porque es casi la posición de tres, pero por pisar la línea vale un punto menos. 55-36, Chiarutini la deja para Nata, lo presionan dos, la juega para Ruiz que está solo para tres ahora. Triple con Cristal, triplazo. Esos triples son raros, ¿no? Cuando van en el aire parece que van al diablo, pero luego con el Cristal y adentro terminan en triple. Primeros tres puntos para Ruiz, el número 7 del CAT. Salida de Germán André. Germán que está plantado buscando el receptor, la recibe Zamudio por el eje de cancha. 6-13, 6-12, 55-39 está ganando el equipo de Huracán, el dueño de casa aquí en el 12 de junio. Divisa el torneo federal, Zamudio con la pelota se lo olvidaba. La deja para Sino, y está, se acomoda para 3. El balón queda en el sexto, la recupera Cherutini. Se aferra como a esa pelota como una tabla de salvación. Falta de Zamudio. Le cruzó los brazos. ¿Fuerte Zamudio? La segunda para Zamudio. Por acá no pasa, le dijo. No, no, lo frenó. Cherutini. Lo frenó. Va muy rápido. Así es. El tema cuando viene rápido hay que frenarlo de alguna manera. El golpe está. La falta de Sinos. Falta de Sinos. La tercera. El Sinos le dice que, pero ¿por qué? No, le tocas acá la zona abdominal de la parte del costado. La zona de la panza, ¿no? Para que usted se ubique. Más a lo criollo, ¿no? Pelota de García con la americana. 548-547. García juega para Nata García. García, Nata. Otra vez para Cherutini. Lo marcan tres. Hay tres, hay dos libres. Ahí está. Pelota para Ruiz. Solito para tres. Triple. Triple del CAT. 55-42. Y le volvió a hacer lo mismo que hace un ratito. Movió la pelota, se sacó afuera y Ruiz está finito en este tercer cuarto. Dos bombas consecutivas. Casi pierde la pelota Germán André, la recupera Stigmeier. Pelota de Huracán, 5-17, 5-16, 55-42. El Pato Borda con la americana por puerta de atrás, se mete en la pausa, se queda sin pique. La juega para Stigmeier, plántese para tres a Stigmeier. El balón queda en el sexto y le quedó la pelota, la alcanza al que limpia la cancha. Por allí detrás será reposición para el CAT. Se ha perdido Huracán en este instante, ¿no? No. 8-4 le está haciendo el parcial el equipo visitante. Ahí está, buen dato. 55-42, resta 5 minutos para que termine el tercer cuarto. Pelota de Ruiz. Ahora la tiene Nata. Nata que va a jugar con Chiarutini. No, a ver, sí, el pase de pique en el poste bajo. La saca para que la tenga ahora Pérez. Si va a mandarse, frena en la marca del Pato Borda. La tiene Ruiz. 3 segundos, 2, Ruiz, ahí está, tira para 2, cerró el CAT en esta, abusó del tiempo de los 24 segundos y por poco, bueno, tiró cualquier cosa, por poco se le termina, hay falta. Falta de Ruiz para el equipo del CAT. ¿Cuántas tiene Ruiz? La segunda. Lo preparan en boxes a Gerbaudo, que se vendrá al rectángulo de juego, el chiquitito que viene a la cancha. Chiquito por chiquito, ¿no? 4 por 5. Señor Carbaudo por Sinos. Sinos 0 puntos, 3 faltas. 0 puntos, 3 faltas para Sinos. Pero estuvo bien en, sí, la base, ¿no? Jugando, haciendo jugar. No, no convirtió, pero hizo jugar al equipo. Pelota de Germán André, la deja para Stigmeier. Gerbaudo, el pase de pique que viene para Germán André en 6.75, penetra ahora contra el mundo. Qué explosión la de Germán André cuando escapa por el medio para mandar y penetrarse. Es que así hay que ir porque están los grandotes abajo. ¿Y la falta es de quién en tostado? La falta es de Pérez, el número 6, la primera. Resta 4 minutos 28 segundos para la finalización del tercer cuarto. Está ganando Huracán 55-42. Germán André, que está en la línea, busca concentración. Mira fijamente el aro, manos arriba para él. Erró. Erró el primero Germán André. Irá con el segundo lanzamiento el hombre huracanista.
El hombre de zapatillas blancas, medias blancas, inmaculado, color blanco en las zapatillas, simple adentro, 1 de 2, 56 a 42. 13 puntos para Germán, 13 para Borda, 15 para Zamudio en Huracán. Pelota de Nata, Nata que se frena, se vendrá un ratito Moreno al rectángulo de juego, la tiene Ruiz, a domicilio la va dejando para García, se va a mandar, penetra, saca la pelota para Cherutini, Cherutini que se planta para 13, erró. En la salida se vio que el tiro, en la concepción de la salida del tiro, se veía que no iba a buen destino, ¿no? Pelota de Germán, André con la americana, están todos juntos ahí los tres, sale Stegmeyer a recibir, se va a mandar, penetra, recupera el CAT, recupera y la salida rápida de Ruiz, la larga por la línea para que la tenga García, García que levanta la cabeza, hotel panorama, busca el doble, doble del CAT, doble de García, miró todo el panorama, cómo estaba, se mandó, penetró, la dejó muerta adentro. 56 a 44, está ganando Huracán. 3:33, el Pato Borda en la zona pintada, media vuelta, gol, media vuelta, gol, el Pato no te perdona ahí. 15 puntos para Fernando Borda. 58-44, Cherutini que se le escapó la pelota en el giro, la tiró muy fuerte y por eso se le fue larga, pelota de André y falta. Falta, sí señor. Del pibe Pérez, del número 6. La segunda. Sí señor, la segunda de Pérez. Y a la cancha se viene con la número 8, Moreno. A descansar García. Manuel García, ¿no? Sí, sí, Manuel. Flojito partido de Manuel, ¿eh? Será reposición para Huracán por línea final. 20 segundos quedarán en la posesión para el dueño de casa. 58-44. Está ganando el partido. Balón para Gerraudo. 6:75 para él. Germán André. La marca es de Moreno. Se manda André y está, busca el doble. Consigue la falta. Y es de Moreno. Yo, dice Moreno. Lo desparramos. La primera para Moreno. Irá la línea Germán André. Ya está en penalización el CAT. Sí, el CAT. Huracán tiene dos. Tiene para dar todavía. Resta 3 minutos 8 segundos mientras seca en la cancha. Se vendrá la línea Germán André. El ex jugador de Tostado también, ¿no? Sí. Muchos años. Hombre de esperanza de Alma Junior. Ahí está Germán en la línea. Ha recorrido varios torneos, varios equipos del torneo federal. André con el primero, simple adentro. Sí, 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 sí. Simple para Huracán, simple para Germán André. 59 a 44. Quiere llegar a los 60. A ver con esta, manos arriba. Tac, 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 afuera. Recupera la pelota Cherutini, salida para que la tenga Moreno, Moreno con el balón, transporta la pelota, la marca de Gerraudo que le levanta la mano, lo sigue Gerraudo, está abajo de la cama, la marca que pegajosa del chiquitito, el cordobés, la dejan para Ruiz, ahora Zamudio, lo va a encarar Ruiz, ahí está el uno contra uno, doble del CAT, doble de Ruiz, lo encaró a Zamudio y sacó lo de ahí. 8 puntos para Ruiz, 2 triples y un doble. Resta 2.40, 2.39, pelota de Zamudio. Por eje de cancha la marca es de Ruiz. Ahí está el de para Gerbaudo. Tapa. Tapita, tapón, rebota luego la pelota y es de el CAT, dice el árbitro. Se la rebotó a Stegmeyer, sí. Nadie protesta. Aparte, cuando Stegmeyer iba en la caída, dio en el muslo. En el muslo de Stegmeyer cuando estaba cayendo y por eso la pelota rebota y se va al lateral. Será reposición para el equipo de Tostado. 59-46, está ganando. Van a quedar 2 minutos 32 segundos de este tercer cuarto. Secan la cancha. Sale jugando el CAT, lo va dejando para Nata. Nata que se frena, busca receptor, agarra la pelota. A ver con quién juego, está solo Cherutini, el pase de pique, la sale a marcar el Pato Borda. Ahí está Moreno que se eleva para tres, triple, triple del CAT, triple de Moreno, 59 a 49, ahora Verón. 10 puntos la diferencia, ha logrado el CAT algo que no había logrado en el primer tiempo, que son los tiros externos. Claro, y ahora los ha encontrado momentáneamente, hay que ver con esta, Zamudio, doble y falta. Doble y falta para Huracán. Va a la línea Zamudio. La falta de... El número 7, Ruiz. La tercera. La tercera de Ruiz. Punto número 17 para el correntino Zamudio. 61 a 49. Está ganando Huracán. 2 minutos 3 segundos van a quedar de este tercer cuarto. Manos arriba de Zamudio. Simple. Sí, simple de Huracán. Simple de Zamudio.
Pelota que viene ahora para Moreno. Moreno que transporta la pelota. Juega Moreno. A ver con esta Carvalho que lo va persiguiendo. La alarga para el sector derecho para que la tenga Pérez. Pérez con el balón. Falta del Pato y la acepta el Pato Borda. Es la segunda, ¿no? No, la primera. ¿El Pato? La primera. La primera. Sí. Lo tenían al 10 en la cabeza cuando marcaba el árbitro, pero era Brancolino. La tercera de Huracán en este cuarto. 62 a 49 está ganando el dueño de casa, Moverá Pérez, desde línea final. 13 segundos, 12, 11, 10 para que termine el tercer cuarto. Pelota que la tiene Nata, 9, 8. Nata frente a la marca de Stigmeyer, saca la pelota, la tiene al balón Pérez para 2. Erraba, pero luego la recupera Stigmeyer. Sale Huracán y respira en el fondo. Pelota que viene para Ger Baudo. El Pato Borda. El Pato con el balón. Pone el cuerpo. Casi se la roba Pérez. Lo pone de rodillas al Pato. Ahí está Zamudio jugando con Germán André. La marca es de Nata. El pase de pique que viene para Nicolás Zamudio. 5 segundos en la posesión. La tiene Zamudio. La media vuelta. Y está. Busca el doble. Erró. Corrige. Sí, sí, sí. No. Lo que se perdió Huracán ahí. Le faltó la cuota de fortuna a Zamudio para que termine adentro. Y la falta es de el 4 de Ger Baudo. La tercera. La tercera para Ger Baudo, 62 a 49 partido en este momento. Mantiene la diferencia de 13 puntos, Huracán. 62 a 49, 1-13, 1-12. Nata con la americana. Mira el panorama, a ver con esta. Nata jugando con Ruiz. Ruiz con la media vuelta, lo dejó en el camino. André, está medio el espacio. No, Ruiz, corrige ahora tampoco. Pérez. No, muchachos, el Vasco está, mira el piso, no sabes. No Ruiz, podía creerlo. Bueno, Ruiz hizo dos triples. Y un doble. Zamudio, Ger Baudo. Pelota de Ger Baudo complicada para el Pato Borda. Y es balón del CAT, dice el árbitro. Bueno, Huracán no está teniendo... No está fino. Esa precisión que tenía en el primer cuarto. Sale rápido Nata y está, busca el doble. Corrige ahora, sí, doble Pérez. Doble del CAT, doble de Pérez a 42 segundos del final del tercer cuarto. 62 a 51, sí, Luis. Ha perdido Huracán esa rotación que tenía ese juego en ataque. La intensidad se la olvidó en el vestuario. Claro, del primer tiempo esa intensidad. Esa y le ha permitido al CAT que salió un poco más decidido a cambiar esa historia. Y ha logrado achicar ahora a 9. A 11, perdón. A 11 puntos. Así es. Restarán 42 segundos. Hoy estuvo a 19, estaba Huracán. La máximo de la noche fue 19. 19. En un momento contábamos a 12, luego 15 y a 19 llegó lo máximo como marca Luis. En faltas, Mile, ¿cuál está más complicado en cada lado? En el equipo visitante el más complicado es Brancolino con 4 y en Huracán ambos con 3, Ger Baudo y Sino. Ahí está, 3 los máximos que tiene Huracán, son 2 hombres. Y en el lado del CAT es Brancolino. Bueno, Brancolino que entró un ratito y se llenó de faltas. Todas consecutivas. Por eso cuando marcó el árbitro 10, sabía que a otro 10 había marcado muchas veces. No era el Pato Borda en este caso, que fue la primera, sino Brancolino que se cargó de faltas y está descansando hace un rato largo. También hay que decir que Huracán tampoco ha quedado, ha sido tan... efectivo en ataque, también debido a la marca que le está haciendo el CAD, ¿no? Sí, también. Y recordar que de los 3 encuentros hasta el momento entre ambos equipos, a los 3 los ganó Atlético de Tostado. Este, si todo sigue así, sería el primero para Huracán. Veremos qué necesita Huracán ganar este partido. Necesita Ger Baudo, que va saliendo en la marca de Moreno. Planta los frenos. La juega para Zamudio. 36, 35 segundos. Nicolás Zamudio que levanta la cabeza. La juega para Germán André. André con la americana se la lleva de faja y está en la zona pintada. Busca el doble. Corrigen todos. Pelota que sale. La que recupera André y está. Doble. Doble de Huracán. Peleada la pelota, pero terminó en conversión. Al 3 por 1, la tercera fue la vencida. Punto número 16 para Germán. 3 por 1 por ser viernes en el partido. 10 segundos, 9, 8, 7. La tiene esa pelota Ruiz. Se viene el caldo, marcan 2. Ruiz que se cae. La deja para Cherutini, 3 segundos. Ahora para Moreno, 2, 1. Moreno para 3. El balón quedó en el cristal. Terminó el tercer cuarto. Gana el CAT. El Huracán, perdón, 64 a 51. Vamos a entrar a vivir un último cuarto
Veremos qué termina pasando, si se agranda la diferencia para los espectadores. Sería mejor que se acerquen para vivir el juego. Pero los Huracán dicen, ¿qué decís? Vamos a agrandar la diferencia. Pero bueno, 17, repasamos número 7. 17 a 13 ganó el CAT en este tercer cuarto. ¿Cómo? ¿17? A 13. En Huracán, Gerbaudo, 2 puntos. Zamudio, el máximo goleador, con 18. Borda, 15. Germán André, 16. Stigmayer, 9. Y Gonet, 4 puntos. En la visita, Echeverría, 8. 4 de García, 2 de Pérez. 8 de Ruiz, 5 de Moreno, 11 de Nata, 4 de Brancolino, 5 de Cherutini y 4 de LD. Han bajado el goleo en este cuarto, lo que veníamos, ¿no? A un promedio de más de 20 puntos. En el caso de Huracán, no convirtió en 20 minutos 51 puntos y aquí bajó el goleo a 13 en este cuarto. Sí, detalle también para tener en cuenta. También, bueno, no fue tanto goleo, 17 a 13. Por eso los dos. Pero achicó esa diferencia el CAT. Vamos a ver, seguramente, Pablo Columba, muchachos, tenemos que jugar como en el primer tiempo. Más que nada en este último cuarto, para que no pase ninguna catástrofe, ¿no? Bueno, tampoco son 30 puntos arriba, pero es una diferencia. Huracán dominó el partido todo el encuentro y sería, ¿no?, una picardía que se le escape en el último cuarto. Puede pasar, pero veremos qué va a suceder. Pero del lado de Huracán ingresan al rectángulo de juego Zamudio, André Gerbaudo, Stigmay y el Pato. El Pato Borda con la 10 en la espalda. Comenzará el último cuarto, último capítulo de este partido. Arrancó el juego. Lo vivís a través de la pantalla de Gigacom en alta definición en HD. El básquetbol del torneo federal. Por la pantalla que sigue todo el deporte en la zona. Pelota que viene para Moreno. Moreno que se planta y está en el vértice de la zona. Doble largo en el vértice. Se plantó, se elevó. Doble adentro. 64-53. ¿Quién lo convirtió? Moreno. 7 puntos para Moreno en la camiseta número 8. Fue tan rápido el ataque del CAT que hasta lo agarró descuidado Verón. ¿Sí? La de Gerbaudo. Ahí está por puerta de atrás, la saca para Stigmayer. Germán André con la pelota la vuelve a sacar para el Pato Borda. Se va a plantar el Pato y viene para 13. Erró Borda. La recupera Gerbaudo. Ese es uno de los puntos fuertes que tiene Huracán. Que Gerbaudo te gana muchas pelotas. Y es vuelta a empezar y vuelta a jugar para Huracán. La tiene Zamudio. La zona pintada lo marcan 3. Lo tapaban y la recupera ahora sí Chiarutini. Salida rápida por la derecha. La picó muy alto. La juega ahora Cherutini, la vuelve a recuperar, la tiene esa pelota Ruiz. Ruiz con el balón, busca el doble, no la saca para Pérez, para 3, erró Pérez. Será salida para Huracán. Gerbaudo que la tira larga para Germán André, la recupera bajo las tablas. Ahí está, sale Germán, inteligente, vivo, astuto. La sacó porque ahí era difícil. Pelota del Pato Borda. Borda que viene con el balón, la marca de Nata, la deja para Gerbaudo. Gerbaudo con Stigmayer, doble largo para él, pero no termina en conversión. Resta 8.35, 8.34. Pelota de Nata. Tranquilamente va a jugar el CAT ahora. Pérez, Nata con Moreno. Que a la carrera viene la garra para 3, triple de Moreno. Un doble en suspensión ahí rápido. Y ahora un triple, 64-56. Y se viene el CAT, parece. Y se le dio a Moreno, tuvo varios intentos en el primer tiempo de triples. No pudo convertir, ahora sí, 10 puntos para él, solo una falta. Germán André con la americana, la deja para Gerbaudo, el Pato Borda. El Pato con el pase de pique para Zamudio, la recupera Nata, la deja hacia el medio. Le queda el pelota a Stigmayer, busca el doble, doble. De carambola, de una serie de rebotes. De aquí para allá le quedó la pelota y adentro. Conversión para Huracán, 66-56. Stigmayer tiene la suma de 11 puntos, 2 faltas. 11 puntos para Stigmayer, 2 faltas como marca Milena. Pelota de Nata jugando con Moreno. Moreno con Pérez que se planta para 3. ¡Triple! Triple del CAT, triple de Pérez con Cristal Este. Un triple y un doble para Pérez. Pero qué triple, van dos bombas justamente en este cuarto. 7-20 para que termine el partido. Pelota del Pato, la deja para Gerbaudo. 66-59, pelota de Stigmayer. La saca para Germán André. Germán André con la americana en la zona pintada. La jugó complicada. La saca André. 4 segundos. 3, 2. Germán André contra la chicharra. ¡Triple! ¡Triple! ¡Triple de Huracán! ¡Triple de Germán André! ¡Triplazo con la chicharra encima! ¡Qué bombazo!
Casi la pierde Cherutini, pelota del CAT. 69-59. Diferencia de 10 arriba Huracán. Muy buen triple de Germán Andrés con marca y triplazo. Todo. No tocó en nada. Triplazo. Además con una mano encima, la presión de que se terminaba el tiempo. Triplazo. 69-59, marcador de partido en este momento. 6 minutos 54 segundos para que termine el partido. A ver el árbitro que habla. Lo vemos ahí. 17 segundos. Lo que sí, ninguna falta en el partido hasta el momento. No, no, en este cuarto nada. Limpio, bien. Limpio. Limpio, limpio. Fair play, ¿no? Como marca la FIFA aquí en el básquet. Juego limpio. Reposición lateral. Cherutini juega por el costado para que reciba García. A ver con esta. 6.50, la tiene García, lo coordinaba Ruiz. García con la americana, lo marcan dos, saca la pelota. Ruiz que se planta, 8 segundos van a quedar. Ahí está Ruiz por arriba, busca. Doble del CAT, doble de Ruiz. 69-61 ahora. El CAT a matar o morir en este cuarto. Matar a morir, la recupera Nati, se va camino al gol, la perdió Andrea. Ahí está Nata, tapa. Se viene Moreno, busca el doble. Doble del CAT. Cuando había metido una tapa espectacular André, pero vino Moreno a finiquitar las cosas. Qué pelota perdió Huracán, Rosy. Pelota clave, importante. Achicó la diferencia. ¡Doble falta! ¡Doble! Así lo grita Gerbaudo, usted lo está viendo. Doble y falta la línea, Huracán. 71-63. Punto número 4 para Gerbaudo. Había llegado a 6. El equipo visitante de 19 llegó a 6. A ver, va la línea Gerbaudo con un tiro libre. Cada simple, cada doble, cada triple para Huracán es vale mucho. Importante. Vale mucho y está Gerbaudo arriba, simple. Sí, simple para Huracán, simple para Gerbaudo. 72-63, 9 puntos de diferencia. Ahí está Nata B por puerta de atrás, corta, falta. ¿Qué? Puede llegar a quizás alguno a pensar que no. Nati... No, de Germán André no. Lo saltó, lo cortó de atrás. La segunda para Germán André. No era falta antideportiva, salta a tapar, no a lesionar. Irá la línea Nata, 72-63, 6 minutos 3 segundos. A la línea número 9 mientras Germán habla con Columba para ajustar algunas cosas mientras se seca las manos. Ahí está Nata, manos arriba, salió de adentro esta. Tac, tac, y la pelota termina cayendo fuera. Nuevamente tendrá el segundo lanzamiento. Nata que bota la americana, ahí está, manos arriba, simple. Simple del CAT, simple de Nata. 72-63, gana Huracán. Resta 6 minutos 3 segundos. El Pato Borda con la salida de la pelota. Va a cruzarse hasta en terreno, campo contrario. La marca es de García. La tiene el Pato, protege la pelota, la deja para Zamudio. Zamudio jugando con Gerbaudo. Va al piso Moreno. Hace un tacle a los tobillos. Pelota de Nata. Germán Andrés que la tiene. 7 segundos. Germán falta. Que busca. Falta de Nata. ¿Cuántas tiene Nata? La segunda. La segunda para Nata. Será reposición por línea final para el equipo de Huracán. Están 2-1 en falta. Arriba el CAT. Sí. Salida del Pato Borda, 14 segundos, 13, 12 en la posesión de Huracán. El Pato Borda que recibe, corre y está, busca el doble. ¡Largo doble! Doble de Huracán, doble del Pato Borda. Gran conversión, 74-64. Mantiene otra vez los 10 puntos. 10 puntos de diferencia, arriba Huracán, García. Él lo marca Gerbaudo, lo coordinaba bien Ruiz. Ahí está el tiro de Nata, triple. Triple del CAT, triple de Nata. 74-67. 15 puntos para Nata. Pelota de Zamudio. Se la tocaron, dijo el árbitro. Muévanse, le dice Zamudio, parece decirle a sus compañeros. Movimiento, rotación. Salida de André, 16-15. En la posesión la tiene Stigmeier. Está Stigmeier, la busca André.
Cerradilla Ispurú, el tiro de André, triplazo, triple de Huracán, triple de Germán André, triplazo de André, hoy ha aparecido en momentos importantes. Chiarutini con la Americana, 77-67, balón para Chiarutini, se postea, ahí está en la zona, gran movimiento, doble, palo y palo, golpe por golpe, pero Huracán gana 77-69. El máximo anotador del partido hasta el momento es André con 22 puntos. Pelota de Germán Andrés, se la cacheteaba al balón Ruiz, por eso la pelota termina yéndose por el costadito. Será reposición lateral para Germán, que rápido juega. Y la tiene para Gerbaudo, y Gerbaudo con la marca de Moreno y la deja para André. Ahí está en 6.75, se mueve por el perímetro, se manda por puerta de atrás, saca el balón para nadie. El Vasco hasta ahora, André no juega más. Difícil que vuelva a jugar, le dio la pelota a Despoluda. Jugará Ruiz, ahí está Moreno. ¡Oh, triple! ¡Triple del CAT! 77-73. Triplazo de Moreno, on fire. Dos bombas y lo pusieron a cuatro. Importante conversión. Sí. Bueno, por acá va a tener que ajustar las marcas. El CAT está tirando de todos lados y está metiendo de todos lados. Se despertó ahora en el último cuarto. Sí, sobre todo en el tercer cuarto, es donde logra achicar, y ahora en este último cuarto el CAT salió a todo o nada, a matar o morir. Y los triples que antes no salían, ahora sí. Sí. Claro, y además 77-72, una diferencia importante para Huracán que tenía. A cinco puntos. Salió con la intensidad que, un poco de intensidad de la que vimos en Huracán en el principio, salió el CAT ahora. Y además, obviamente, la eficacia en tiro de tres. Sí, ajustó un poco más las marcas del equipo visitante sobre Huracán y logró reducir todo ese potencial que Huracán tuvo sobre todo en el primer tiempo, ¿no? 77-72. Un Moreno que está iluminado. Nata, mala ayuda de Ruiz, de Pérez, algo de Chiarutini también en este cuarto. 77-72 gana Huracán, 4 minutos 15 segundos van a quedar. 21-13 el parcial que le está haciendo el CAT ahora a Huracán. Repondrá Huracán por línea final para reanudar el juego. Tremenda efectividad en tiros de tres. El CAT. Salida ahora para que la tenga Gerbaudo. Acelera, se frena. La marca es de Moreno. Gerbaudo que marca la jugada. Cuernitos para él. Pelota de Zamudio. Gerbaudo otra vez. Gerbaudo que viene por 6.75. Se mueve por el perímetro. Busca receptor. El Pato Borda que sale de la cueva para recibir la pelota. La tiene Zamudio. Se está posteando ahí en la zona baja. Busca el doble. Doble. Lo desparramaron. Zamudio que lo mira al árbitro como diciendo: esto era falta, señor. Siga nomás. 20 puntos para Zamudio. 79-72, la tiene la pelota Nata. Juega el CAT. Moreno que viene a recibir. Zamudio que salió a comerlo. La tiene Moreno. Esa pelota 3.37-3.36 para que termine el partido. La tiene esa pelota Ruiz. Ruiz con García. García que se frena, la juega para Ruiz. A ver Ruiz con esta. Un segundo. La perdió. De igual manera se determinaba la posesión, pero perdía la pelota el CAT. Otra vez buena la marca de Huracán en esta pelota. Pelota del Pato Borda marca la acción de juego que quiere. Pelota de Zamudio jugando con Andrés, se manda y ahí está Germán. Busca el doble para Stigmeyer en la zona. Doble de Huracán, doble de Stigmeyer. Bien André, inteligente, se la dio el que estaba mejor ubicado y posicionado. 81-72, 9 puntos de diferencia y está García, doble. Doble del CAT, 81-74. Resta 2 minutos 47, 46. Mandarina para que domine Gerbaudo con Germán André. Pelota de el número 11 de Huracán. La tiene Germán con Stigmeyer. Se acomoda, le iba a tirar de tres, la deja para el Pato Borda. La marca es de García, el Pato Borda jugando con Gerbaudo. Gerbaudo, Zamudio, ahí está en la zona. Zamudio, falta. De Ruiz. La cuarta. ¿La cuarta? Sí, señor, el 7. 81-74 a la línea, Zamudio.
Se viene Ledesma a descansar Ruiz. 2:29 van a quedar de este partido. A la línea irá Zamudio, el correntino. El árbitro que hablaba con él. Vamos ahora, dice. Dos lanzamientos tendrá Zamudio. Ahí está. Bota el balón, manos arriba Zamudio. ¡Simple! Sí, 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 simple de Zamudio, simple de Huracán. Irá con el segundo lanzamiento, uno más. 82-74. A ver, Zamudio. Manos arriba, simple, 2-2. Sí, 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 sí. Simple de Huracán, 83-74, 9 arriba. ¿Cómo se cotizan estos dos simples? Moreno, sí, sin dudas. Moreno desde lejos. ¡Triple! ¡Triple, triple! Para demostrar que no era un momento nomás pasajero, ¿no? Desde el patio de su casa clavó este triplazo. 18 puntos para él, goleador del CAT. 83-77, el corazón del CAT en este momento, ¿no? El tubo de oxígeno que le da aire para seguir en partido. Ahí está Zamudio en la zona, la saca para Pato Borda, Germán Andrés. Casi pierde la pelota y la perdió nomás. Y se viene García, corrida rápida para Nata, la marca es del Pato Borda. Antideportiva. No hay intención de jugar, solamente de agarrarlo de la cadera, de tumbarlo, de que no juegue. Por eso el árbitro cobra esa acción. 83-77. Lanzamientos y reposición para el CAP. A la línea irá Nata. Camisa número 9 para él. 1:49 van a quedar. Nata que mira al aro, la silbatina que baja de todo el estadio. Erró Nata. Erró Nata. Irá con el segundo lanzamiento. Bota la americana, busca concentración. Ahí está, manos arriba. Simple. Sí, 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 simple para el CAT. 83-78. 16 puntos de Nata. Jugará García. Todos los ojos van a Moreno. Moreno que la domina. 21 segundos, 20, 19. Tiene posesión todavía el CAT. La tiene Cherutini, Cherutini jugando con Nata, Nata con Moreno. Lo cortina Cherutini, se viene Moreno, lo doblan en la marca. Lo deja para Cherutini en la zona pintada. Stickmeyer que lo presiona. Ahí erraba, daba en la zona, en la base del cristal. Y por eso la recupera Tacani, por eso va saliendo por el fondo Gerraudo, el Pato Borda. Que se frena, la cambia para Zamudio. Zamudio, Stickmeyer, la movieron bien. Ahí está, falta de Nata. La falta de Nata del número 9. El partido está 83-78. Resta 1:24. Número 9. Falta. Dos tiros nomás. No cobra. No cobra antideportivo. A la línea Stickmeyer. En la línea el número 14. Con estos dos lanzamientos va por el primero. Y el primero quiere estar dentro de la bolsa. A ver, Stickmeyer salió de adentro. Erró Huracán esta. Los simpatizantes del verde se agarran la cabeza, no quieren mirar. Stickmeyer que irá con el segundo lanzamiento. Manos arriba, simple este sí, 1-2. Respira Huracán. Hay minuto. Y ahora a pergeñarnos lo que queda de partido, 1:24. Está 6 el CAT. 84-78, dos triples. Ganá Huracán por 6 puntos, ¿no? Uno es cómo atacás y el otro cómo defendés. Sí. En esta jugada, ¿no? Además, como decía yo en el comienzo, antes de que arranque el último cuarto, ¿qué iba a pasar, no? ¿Qué se esperaba? Bueno, está pasando lo que la gente de Huracán no quiere, ¿no? Una gran diferencia de Huracán y se le acerca el CAT. Y el partido está abierto, ¿no? Porque son 6 puntos nada más de diferencia. Esto se define ahora, ¿no? En nada, en 1:24. Y seguramente, como todos los partidos, en errores, se definen las cosas. Y en básquet, 6 puntos, faltando 1:24. Es mucho. Puede ser para cualquiera. Es poco, es poco. Aparte, el CAT viene de sufrir, perdió, ganó, perdió 103-102. Sí, exactamente. Así que frente a Ceres. Así es. Como local. Claro. Irá quizás por la misma acá, veremos.
84-78, cuatro faltas en equipo para el equipo del CAT, dos para el lado de Huracán. Están en la charla técnica en este momento. Columba por un lado, Aispurúa por el otro. Mientras tanto, Huracán venía de caer frente a Sportivo Suardi, 87-76. Huracán vuelve a jugar el domingo, 11 de marzo. En caso de Huracán, va a visitar al líder, a Central Argentino Olímpico de Serie a las 9 de la noche. Y vuelve a jugar aquí en el 12 de junio, el 16 de marzo, frente a Sportivo Suardi a las 21:30. Ya entra en etapa de definición, fecha 20, son 24. Ya entras en la recta final del torneo. Jugará Nata desde el lateral. 1-24, 6 puntos arriba, 6 puntos arriba Huracán, 84-78. Jugará Nata. Desde el costado se viene a buscarla Moreno. Moreno que la recibe. Ledesma ahora por el eje de cancha. La va dejando para Cherutini. Cherutini con la americana. La marca es Zamudio. Ahí está Cherutini. Busca la penetración. Doble. Doble. Y tiene que convertir Huracán. Si no, qué quilombo se arma, ¿no? Pelota de Gerbaudo. 84-80. Gerbaudo con el balón. Se frena. Gerbaudo. Stigmeier. Pelota de Stigmeier. Falta. Le dice de Cherutini. Pero se la cobran. ¿Tiene a Cherutini? A Cherutini. ¿Era Cherutini o no? Sí, sí, sí. ¿Cuántas tiene? La segunda. Tiene para dar a la línea. Zamudio, 84-80. Cotizan alto en una hipotética bolsa, ¿no? Imagínense usted. Julio Vázquez le dice, tranquilo, Zamudio, yo cobro. Creo que voy. Claro. ¿Lo paró? Se apresuró. Ah, Zamudio, estaba malo. Zamudio, manos arriba, simple. Sí, 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 simple. Simple de Huracán, simple del Correntino. Va con el segundo lanzamiento, 85-80 y está manos arriba. Sí, 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 simple. Y hay minuto pedido por el Vasco Aizpurúa. Respira Huracán, 6 puntos, mantiene esa diferencia. Los últimos 4 simples de Zamudio. Lleva 24, no erró. Los últimos 4 no los erró Zamudio. Van a quedar un minuto exacto. Un minuto y 9 décimos. 86-80. Ya está en penalización el CAT, datos también para tener en cuenta sobre el final. Cualquier falta es tiro. Sí. Y Huracán tiene para dar porque tiene dos faltas en equipo. Huracán puede todavía hacer algunas faltas. Puede gastar todavía dos. Fuera de los lanzamientos, ¿no? Claro, puede gastar dos. Fuera de estar en posición de tiro. 86-80. Veremos qué pasa. Habla Columba. Entretenido partido hemos visto. Sí, sí, estamos sí. Estamos viendo. Entretenido partido. Sí, sin dudas. Y un final abierto. Abierto. Sin dudas, entretenido. Eso no, no hay dudas. Lo que parecía quizás que, bueno, se dirimía todo en que si Huracán salía con la efectividad y la intensidad, el partido se volvía aburrido, pero bueno, Huracán ganaba iba a ganar por mucha diferencia, pero no fue así, se acercó el CAT y quedó lindo. Nuestro camarógrafo se quedó sin uña. Mientras ganaba Huracán por 19 estaba todo bien. Ahora claro. Checaba a 6, se quedó sin uña el camarógrafo. Se complicó la cosa, ¿no? A ver, Nata que respondrá desde el lateral, un minuto exacto y bueno, y 9 décimas. 86-80 gana Huracán, jugará Nata. Y se muestra García por abajo, la juega para Moreno, Moreno con la americana. La deja para Ledesma, que se acomoda para tres, triple. Triple del CAT, triple de Ledesma, 86-83. Y la pelota quema, quema la mandarina en este momento. 49-48, 47. Y Gerbaudo con el balón, se postea Zamudio. La marca es de Cherutini, Zamudio con el balón, el pase de espaldas. Casi pisa línea Gerbaudo, la tiene André. La media vuelta, André arriba, doble. Doble. Cuando quemaba la pelota, la agarró André. Y la falta. Lo cortó el Pato, ya tiene. Será reposición. Claro. ¿Cuántas tiene el Pato? Puede cortar la tercera. 88-83. Tiene todavía para cortar una. Una más. 32 segundos, 29 ahora. La tiene García, hay falta. La número 10 de Fernando Borda. ¿La cuarta? Ahora sí, la cuarta. La cuarta del Pato. Repone el costado porque no está en posición de tiro. Claro. Ahora sí, ya no está en penalización, pero la próxima que cometa
Ya van a la línea. Sí. García, Ledesma para tres. A la línea, tres lanzamientos. Pero que esa pelota casi termina ingresando. 88-83. Estos sí que cotizan altos estos tiros libres para el CAT. 88-83 y tienes tres tiros libres para lanzar Ledesma. Un final no apto para cardíacos, ¿eh? La falta fue de Germán André, la tercera para él. Ahí está Ledesma. Ahora sí el Pato que toma su posesión. 25 segundos van a quedar luego de estos tres tiros libres. Manos arriba de Ledesma, simple. Simple el primero dentro. Que recién metió un triplazo. Ledesma con el segundo. Manos arriba. Erró Ledesma. Erró Ledesma. Y tiene uno más ahora, 88-84. Ledesma, manos arriba. Simple. Sí, 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 simple. Una posesión y algo más. Cambio Echeverría a la cancha. Descansa Ledesma. No hay minuto. Minuto pedido por Pablo Columba. 88-85. 25 segundos. Tres puntos arriba nada más Huracán. Es el momento donde los técnicos se lucen. Sacan las jugadas, las marcas, la estrategia para defender. Uno defender el marcador y otro, obviamente también, tratar de agrandar la diferencia. Ya está en penalización el CAT oficialmente y el Huracán casi, ¿no? Con cuatro, la próxima va a la línea. Así que así están las cosas. Están en la charla en este momento. Goleadores, Mille de ambos lados. En el equipo local, Zamudio 24, Germán André con la misma cantidad. Y en el equipo visitante, el Club Atlético Tostado con 18 puntos Moreno, seguido por Nata que tiene 16 unidades. Ahí está, terminó el minuto. Se vendrán los protagonistas al rectángulo de juego. 25 segundos, 7 décimas para la finalización del partido. 88-85. Marcador de partido, arriba Huracán. Señor, por tres puntos, los goleadores, Zamudio y André, 24, en Huracán, 18 Moreno en el equipo visitante. Reposición lateral que quedará a cargo de Germán André. André, cuando la pelota quema, aparece. Recién apareció, todos la pasaban. Germán fue, la agarró y terminó en doble. A ver, mirá, ahora. Mirá el Vasco. El Vasco quiere entrar a jugar. La defensa made in Espurúa. Pelota del Pato Borda. 25-24 y sale a cortar García. A la línea irá el Pato. García. Dice yo, pero yo no hice nada. Mientras tanto el Vasco y su ayudante aprovechan como un mini minuto, ¿no? Lo llaman a García, a Nata y a Moreno para darle indicaciones. Manos arriba del Pato, simple. Sí, 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 simple. Simple del Pato Borda. Tendrá otro lanzamiento. El Pato Borda. Manos arriba, simple de Huracán. 2-2, el Pato hizo su deber. Hizo la tarea y hay cambio en el CAT. Ledesma por Echeverría. 23 segundos, 5 puntos. Pero el Vasco lo mandó a sentar de vuelta para ingresar a Echeverría. Cambios tácticos, sin dudas, para la defensa. Pelota de Nata, amaga, ahí está. Saca la pelota, la juega para Zamudio. Se la regalaba. Ledesma para tres. Increíble. Tac, tac, tac. Esa pelota va a ganar Huracán. 90-85. 7, 6, 5. Gerbaudo, doble de Huracán. Doble de Gerbaudo, que ahora sí lo grita. 91-92-85 y ganó Huracán. Le ganó por primera vez, ¿no?, en esta temporada. Había perdido tres partidos contra el CAT. Ahora se desquitó en su cancha. Difícil, peleada. Había sacado una diferencia importante en el primer tiempo y en el tercer cuarto. Pero en el último la cosa fue distinta, fue difícil. Pero de igual manera sale victorioso Huracán, ganando el partido 92-85. Repasamos números y detalles con Luis y Milena. En el equipo local, Gerbaudo 7 puntos,
Tenemos a Zamudio con 24, el goleador del partido. Borda 19. Zamudio acompañado con Germán André, 24 puntos. Stigmayer 14 y Gonet 4 puntos. Bueno, la visita de Echeverría 8, 6 de García, 5 de Pérez, 10 de Ruiz, 18 de Moreno, 16 de Nata, 4 de Brancolino, 9 de Chiarutini y 9 de Ledesma. Merecido festejo de la gente de Huracán, que corta una racha de 3 partidos consecutivos que venía de derrotas, sí, con el CAD, y hoy le ha ganado bien. Esa diferencia que sacó de 19 puntos en un momento del juego ha sido clave. Y sobre todo en el final, la experiencia de Borda, de Germán André, de Zamudio, en momentos claves, donde se necesitaba, sí, quemaba la pelota. La pelota y apareció. Se había venido el CAD y Huracán se queda con un triunfo más que importante en sus aspiraciones hacia la serie playoff. Así es, vamos a ir ahora con las notas con las figuras del partido. Por el lado de Huracán, presentamos y ya volvemos. Bueno, el análisis ahora es un poco apresurado para hacerlo, ¿no? Pero me parece que fundamentalmente tuvimos un muy mal primer tiempo donde nos sacaron una ventaja que después nos costó mucho reducirla. No estuvimos bien en defensa. Y bueno, nos faltó intensidad fundamentalmente en el primer tiempo para jugar, y la pagamos muy caro. Me parece que un poquito resume esa situación, ¿no? En el último cuarto de donde se despertaron, ¿cree que así tenía que haber jugado durante todo el partido? Y la idea, claro, era esa. No estuvimos bien, no estuvimos intensos, no estuvimos concentrados. Y bueno, cuando quisimos volver al juego, de hecho lo hicimos, pero o sea, había que jugar un segundo tiempo muy, muy, muy exacto, muy perfecto para poder revertirlo. Estuvimos cerca, pero no nos alcanzó. Yo creo que, insisto con esto, que el error más grande del equipo estuvo no haber estado fundamentalmente en el primer tiempo en la cancha, ¿no? Están bien en la tabla de posiciones, bien acomodados, pero es la segunda derrota. ¿Qué significa esto para vos y cómo trabajás el equipo para el domingo? Bueno, fundamentalmente las derrotas son frustraciones, o sea, duelen. Vamos a ver mañana cómo estamos en lo físico. Y bueno, hay que tratar de asimilarla como corresponde en un corto tiempo como el que es. Tratar de ver qué nos sucedió fundamentalmente de la cabeza y en el primer tiempo, para tratar de no repetirlo contra Santa Paula el domingo. Yo creo que pasa un poco por ahí, ¿no? Por volver a recuperar la energía, volver a recuperar la concentración. Y saber que se está jugando una instancia donde no se puede no estar con energía, activo, pensando en el juego desde el minuto cero y no empezar a jugarlo a partir del segundo tiempo, porque ya después es muy tarde, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Un gusto, hasta luego. Estamos con el base atlético de Tostado. García, segunda derrota consecutiva. El técnico decía que es una frustración. ¿Vos cómo lo ves? Igualmente, creo que el partido anterior era para cualquiera de los dos. Se nos fue en dos suplementarios. La verdad, una lástima. Pero bueno, y ahora teníamos que venir a ganar. Entramos desconcentrados. El primer tiempo ni estuvimos. Nos hicieron 51 puntos. Pero bueno, nada, el segundo tiempo reaccionamos. No le alcanzó y nada, eso.
¿Y cómo van a trabajar durante estos días? El domingo le toca nuevamente jugar y son dos derrotas consecutivas. Y un dato color, la cuarta vez que juegan con Huracán, las tres ganaron ustedes y ahora ganó Huracán. Y bueno, nada, mañana intentaremos descansar, hacer un regenerativo para llegar bien el domingo. Y bueno, el domingo un rival muy duro, directo con nosotros. Y si queremos clasificar segundo y directo, tenemos que ganar sí o sí, como sea, jugando bien, jugando mal. Pero creo que no podemos entrar más desconcentrados como entramos hoy, porque con equipo bueno se nota que después no lo puede remontar más. Últimas cuatro fechas, están bien ustedes ubicados en la tabla de posiciones, pero tienen que levantar ahora. Sí, totalmente, las últimas cuatro fechas, pero fundamentales porque está todo muy parejo. En cuanto perdés dos partidos seguidos, te va para abajo, ganado dos seguidos, te va para arriba. Así que nada, tenemos que intentar meter tres de los cuatro, por lo menos los dos de local, como para intentar clasificar segundo. Así que nada. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Estamos con el goleador del partido, con 24 puntos junto a Zamudio, igualaron en puntos. ¿Qué análisis me puedes hacer de esta victoria? Venían de una derrota de visitante. Sí, teníamos una cuenta pendiente con Tostado que hasta ahora no le podíamos ganar. Creo que sabíamos que si hacíamos un trabajo intenso en defensa lo podía llevar. Creo que en el primer tiempo salió muy bien. Segundo tiempo ellos fueron por ahí más eficaces de la línea de tres puntos y creo que ahí se nos complicó un poco. Sabíamos que era un partido muy cerrado, que la diferencia que nosotros habíamos sacado en el primer tiempo teníamos que mantenerla, nos costó mucho. Nosotros sabemos que somos un equipo corto, que por ahí llegamos a los finales de los partidos con menos aire que ellos. Y bueno, hoy creo que pudimos cerrarlo un poquito mejor y siguió el partido. Mantenieron la diferencia, primero 12, después 15, la máxima fue 19. Y nuestro colega Luis Verón, que sabe mucho de básquet, nos decía que Huracán en este partido volvió a los primeros de este torneo federal, donde movían de la pelota, donde había intensidad en los ataques y estaban muy exquisitos para evocarlo. Sí, creo que hoy volvió un poco la tranquilidad en ataque y el juego de pases. Y creo que realmente lo necesitábamos, primero en parte mía, porque yo soy de esos que por ahí pasa poco la pelota, así que creo que hoy jugamos todo un poco más tranquilos y nos supimos repartir el goleo. Así que bueno, hoy realmente salieron las cosas y realmente por eso nos llevamos el triunfo. Y a vos te salieron todas, tirabas de cualquier lado, de este lado eran todas bombas. No, creo que hubo pasajes donde estuve bien yo, pasajes donde estuvo muy bien Pato, pasajes de Nacho muy bueno y pasajes de Zamudio que... También nosotros necesitamos de todo. Juan Pablo Temayo también estuvo muy bien hoy en la defensa, agarrando mucho rebote. Entonces, nosotros sabemos que uno tiene un rol de hacer punto, otro tiene un rol de agarrar rebote, otro tiene el rol como Gerbaudo de presionar la pelota todo el tiempo. Entonces, cuando cada uno cumple su rol y nos sabemos administrar el juego, creo que somos un equipo sólido. ¿Y ahora qué piensan? Juegan el domingo, ya le queda un día nada más. Sí, sabemos que nosotros al ser un equipo corto, recién estábamos hablando con los chicos, hicimos una buena elongación, mañana vamos a hacer un buen regenerativo para recuperarnos, alimentarnos bien, cuidarnos con los descansos para llegar lo más entero posible para el domingo. Sabemos que tenemos que ir a jugar al puntero y de visitante, pero nosotros le hemos podido ganar ya a ellos. Creo que no es fácil, pero tampoco imposible, así que vamos a tratar de dar pelea y tratar de traer un triunfo de Ceres. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones para el triunfo y éxito para el domingo. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre, déjame agradecerle a toda la gente que realmente cada vez alienta más y cada vez hace sentir más y realmente es muy valorable. Ahí está, usted disfrutó las notas a través de la pantalla de Gidecom. Victoria de Huracán 92-85. Como les dije, un partido que primero fue sobrado, con suficiencia Huracán jugaba, luego el CAT se las complicó, pero de igual manera salió victorioso. Así que repasamos algunos números finales de esta victoria huracanista. Bueno, ha sido un gusto compartir una nueva transmisión. El próximo partido de Huracán lo tiene en 48 horas más y luego volverá a jugar aquí en el estadio 12 de junio.
Así es. Mile, ¿algún detalle? No, son las últimas cuatro fechas. Huracán, como dice Luis, el 11 de marzo visita Central Argentino Olímpico de Ceres. El 16 recibe a Sportivo Stuardi. El 25 de marzo visita Sportivo Las Parejas. Y el 30, la última fecha de local ante Central Argentino Olímpico de Ceres. Linda última fecha frente al Central Argentino Olímpico de Ceres. Así que bueno, obviamente estaremos en todos los partidos aquí para ver qué pasa, qué termina sucediendo con este campeonato de Huracán. A ver cómo termina posicionado, pensando obviamente en los playoffs. ¿Algún detalle quedó? No, simplemente despedirnos. Un fin de semana con mucho deporte. Sí. Y con el básquet nos volveremos a encontrar el 16 de marzo. Así es, ahí está, ponemos punto final a nuestra tarea. Gracias Luis, gracias Mile. Gracias Rodri. Hasta la próxima. Será hasta la próxima, agradecemos a Martín Velázquez en las cámaras. Será hasta la próxima cuando el deporte nos convoque. Hoy ganó Huracán, le ganó al CAT 92-85. Será hasta la próxima, buenas noches. Chau.